Siguiente. El objetivo de esta estación es compartir con ustedes dos aplicaciones móviles para teléfono o tableta de uso cotidiano en la finca. Y principalmente también motivar su utilización en los trabajos que adelanten en las fincas cafeteras. Vamos a ver una aplicación o una APP, la número uno, que se llama Manejo Agronómico del Cultivo del Café. Esta APP tiene como dos propósitos adentro de la aplicación. Uno es un uso formativo por parte del agricultor que le permitirá reconocer problemas asociados a la producción de café, como vamos a verlo ahora. Y un segundo uso o un segundo propósito es permitir que el caficultor haga un uso informativo y al identificar los problemas de la finca puede hacer las consultas al servicio de extensión de manera más apropiada, de manera más asertiva sobre el conocimiento del problema que él ve en la finca. En la aplicación número 2, la APP2, vamos a ver una APP diseñada por Semicafé para el monitoreo de la calidad de la poscosecha de café. Esta es una aplicación bastante exigente para caficultores que quieran trabajar muy bien el tema de calidad y permite llevar tanda por tanda, bache por bache, torbada por torbada, todo el proceso de calidad y seguimiento durante la poscosecha. Ambos aplicaciones o ambos APP han sido diseñadas con los conocimientos y el respaldo de los resultados de la investigación. Ustedes van a ver el funcionamiento básico con ejemplos básicos. Más tarde habrá apoyo más profundo por parte del servicio de extensión para el conocimiento de todas las opciones. Se baja de internet, vamos a ver al final cómo, pero después de que esté bajada en la máquina, los caficultores, ustedes no necesitan estar conectados a internet para poder utilizarla en la finca cafetera o en el lote en que estén ustedes trabajando. Esperamos que sea una información bastante útil para ustedes y se conviertan, por supuesto, en una herramienta de uso cotidiano en las fincas cafeteras. Muy buenos días para todos de nuevo y continuamos con el doctor Juan Rodrigo Sanz, excuseme, continuamos con el doctor Pablo Benavides para mirar la APP número uno de manejo agronómico del cultivo del café. Adelante, doctor Pablo. Doctor Hernando, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Para mí es un placer hablarles sobre esta aplicación para móviles que se denominó Manejo Agronómico y Fitosanitario. Y realmente comenzamos como identificando un problema. Cuando nosotros, perdón, antes de dar inicio, me gustaría, por favor, para los que están en el celular, si ustedes amplían la van a poder ver la presentación en la pantalla completa del celular y entonces se va a ver mejor esta presentación. A ver, reconocemos que los caficultores necesitan una herramienta que sea ágil y confiable para que reconozcan rápidamente los problemas que se presentan en su cultivo y entonces puedan comunicarlos de manera oportuna al extensionista, quien es el que le recomendará las medidas de acción. Con esto en mente, el objetivo que buscamos fue que el caficultor pueda reconocer las principales plagas, las enfermedades, las deficiencias nutricionales y reconocer las arvensas que están presentes en el cultivo del café con el fin de comunicarle con claridad el problema al extensionista cuando lo requiera. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita pues el teléfono celular y descargar la aplicación. Cuando nosotros miramos el primer pantallazo, lo que vamos a encontrar es esta descripción de los cuatro problemas limitantes. Y como les digo, plagas, enfermedades, arvensas y deficiencias nutricionales. Para desarrollar esta aplicación, los investigadores de las disciplinas de entomología, de fitopatología, de suelos, pusimos toda la información que teníamos que tiene soporte experimental por las investigaciones de Semicafé. Y entonces, con el programa de TIC y con divulgación científica, pues analizamos muy bien qué era lo que el caficultor iba a encontrar en su finca para que entonces pueda llegar rápidamente a identificar los problemas que puede tener. Entonces, entremos a mirar unos ejemplos. Si nosotros seleccionamos en esta fotografía la imagen de plagas,
Entonces, el aplicativo nos va a llevar a ver unas fotografías con los síntomas en campo. En este caso vemos un amarillamiento y entonces el aplicativo le va a permitir que en la continuación identificar la plaga que se está presentando y también podría identificar los daños. Así el caficultor puede entonces entrar dentro del cafetal y tratar de descubrir si realmente se trata de que si el síntoma está ligado a ese problema. Entonces, miremos, en este caso se trata de la cochinilla enquistada, o lo que llamaban las palomillas. Estas palomillas tienen entonces una pestaña de descripción de su biología, de los daños, de la parte afectada. También hay información sobre las recomendaciones, qué publicaciones existen, y en qué regiones se encuentra y a qué altitudes uno puede encontrar este problema. Entonces, miremos en este caso de la biología y vemos que Sismicoccus texensis, que es la cochinilla enquistada, se asocia en una simbiosis, en una unión muy fuerte con unos hongos. Y estos hongos se pueden ver en el plato del árbol. Miremos, por ejemplo, si continuamos dentro del aplicativo, que de las publicaciones hay unos avances técnicos, hay un avance técnico en particular, hay información en el tomo 2 del manual cafetero y toda esta información está disponible en la plataforma de CENICAFE, que es www.cenicafe.org, y ya cuando tenga internet puede darle seleccionar el botón de publicaciones y entonces el aplicativo lo va a llevar directamente. Muy bien. Si nosotros miramos el tema de los daños, el daño lo ocasiona, perdón, entremos en esta otra plaga que es muy conocida, es el minador de la hoja del café, y así se ve en el cafetal. Si nosotros miramos el daño que ocasionan, son las larvas lo que lo ocasionan. Y si continuamos dentro del aplicativo, entonces vamos a conocer que en la biología realmente el que causa el daño es la larva, pero de una mariposa. Esta mariposa está en esta fotografía y entonces se podría encontrar de manera más fácil. Muy bien, hay unas recomendaciones y son muy particulares porque este es un insecto que no es plaga en Colombia porque se encuentra bajo control biológico natural y aquí vemos una fotografía de una avispita cuando está parasitando una larva en una mina y entonces se hace pues entonces muy importante tener este conocimiento, que más del 80% de estos insectos son controlados de manera natural por avispas. Ahora, vamos a mirar cuando nosotros seleccionamos en enfermedades, entonces va a aparecer la descripción de dos enfermedades, esta por ejemplo, plancha de hierro, entonces le damos, seleccionamos la fotografía y nosotros vamos y por ejemplo en la parte afectada vemos que esto se presenta en frutos y hojas. Si entonces continuamos en la aplicación y vamos a las publicaciones, vemos que hay tres avances técnicos, que hay una guía de más agronomía, más productividad, donde se explica bien cuál es el problema y, como ven, hay una forma de acceder directamente a las publicaciones de CENICAFE. Ahora, otra enfermedad que ustedes pueden encontrar en campo, en este caso la llaga macana, se presenta un amarillamiento, se presenta muerte de árboles de forma aislada. Si nosotros le damos, seleccionamos esa fotografía, entonces entenderíamos en la parte de la biología que eso lo causa un hongo, que es Ceratocystis. Si continuamos dentro de la aplicación, entonces vamos a encontrar que dentro de las recomendaciones está que la estrategia más importante es prevenir o evitar las heridas en las plantas, porque por eso es la entrada del hongo como tal. Y si nosotros continuamos dentro del aplicativo, entonces ya nos podemos mover a otra de las limitantes. En este caso, vamos a ver cómo se ven las deficiencias nutricionales. Aquí vemos una fotografía de cómo se presenta dentro del cafetal una deficiencia por nitrógeno. Si nosotros seleccionamos esta fotografía, entonces vamos a la descripción y vemos que los niveles insuficientes de nitrógeno en el suelo es una consecuencia de bajos contenidos de materia orgánica que se presentan generalmente en suelos que son muy arenosos. Pero podemos continuar obteniendo información del aplicativo, como por ejemplo, dentro de las recomendaciones, que es necesario corregir la acidez del suelo como una estrategia para que no se presenten las deficiencias de nitrógeno. Y si continuamos dentro del aplicativo, entonces miremos otro ejemplo de una deficiencia nutricional, en este caso potasio,
Así es como el caficultor lo vería en condiciones de campo, y entendería que en casos severos hay defoliación de las plantas afectadas y se le está atribuyendo una deficiencia nutricional, no a una enfermedad ni tampoco a una plaga. Si continuamos obteniendo información del aplicativo, entonces vemos dónde hay más publicaciones, dónde hay más información al respecto, y entonces seleccionamos publicaciones cuando tengamos internet y nos llevaría directamente a la página de CINICAFÉ. Veamos ahora en el tema de las arvences. Hay una descripción de 40 arvences que son muy comunes en la caficultura colombiana. Y entonces veamos este ejemplo. En este caso es una arvense muy conocida, la llaman venadillo. Miremos cuando le hacemos, seleccionamos esta fotografía, vemos que le llaman en otros lugares Juan Parao, Berejón o hierba de caballo. Entonces, el impacto es muy importante porque hay arvenses de diferentes grados de interferencia. Esta es una arvense de interferencia alta en el cultivo de café, quiere decir que compite por nutrientes, compite por luz. Pero también es muy importante que conozcan que es un hospedante muy bueno de las cochinillas de las raíces o lo que llaman en algunos lugares las palomillas. Si continuamos dentro del aplicativo y seleccionamos otras arvenses, podemos ver entonces otro tipo de ejemplos. Aquí tenemos esta que llaman, si le damos, seleccionamos la fotografía, entonces vemos que le llaman canutillo, en otros lugares siempre viva, Santa Lucía o el canutillo morado. Y miren lo que dice, es una arvense de interferencia baja. Por lo tanto, se le puede considerar una cobertura noble. Inclusive tiene sus flores, son de importancia apícola porque son muy visitadas pues, por las abejas y por los polinizadores. Miremos un ejemplo ahora, como por ejemplo en la cortadera o coquito, tres filos, pasto estrella o corocito, que tenés una arvense de origen nativo. Pero entonces nosotros miramos, continuamos en el aplicativo y podemos ver que hay arvenses que no son nativas, o sea, que llegaron de otros países, como es el caso de la espinaca o enredadera madera o enredadera papa, insulina o sacha uchuco, que es de origen ecuatoriano, brasilero, paraguayo y argentino, pero que está en Colombia y que presenta problemas porque tiene una interferencia alta. En el aplicativo, si ustedes continúan, vamos a ver una aplicación que es muy útil, que es buscar. Por palabra se puede buscar cualquier cosa dentro de toda la información que se encuentra en el aplicativo y quiero que sepan que son 27 plagas, 12 enfermedades, 10 deficiencias nutricionales y 40 arvenses. Si yo selecciono buscar, se me va a entonces aparecer una búsqueda general y ahí puedo incluir, escribir la palabra. Para el ejemplo puse amarillamiento. Si nosotros le damos buscar, entonces nos vamos a dar cuenta que los amarillamientos pueden ser causados por plagas, por enfermedades y por deficiencias nutricionales. Ahora, ahí está la fotografía inicial de cada uno de esos limitantes, de esos problemas agronómicos o fitosanitarios, y simplemente los selecciono y puedo comenzar a ver cuál de los problemas que yo estoy viendo en el cafetal está realmente asociado con ese amarillamiento que estoy viendo en un momento dado. Muy bien, esta es la información que tenemos, pero hay unas consideraciones que son muy importantes. Lo primero es que la aplicación está pensada para asistir a los caficultores en la identificación de los problemas, de los principales problemas fitosanitarios y de nutrición del cultivo, para que él los pueda comunicar con claridad al servicio de extensión. Este aplicativo es entonces una guía, no reemplaza el servicio de extensión y no está hecha para que se use de manera indiscriminada o simplemente para que se use inmediatamente algún pesticida o algún fertilizante sin antes consultar al servicio de extensión. Muy bien, yo les agradezco pues este tiempo, espero que sea de utilidad y entonces le voy a dar la palabra al investigador Juan Rodrigo Sanz para que continúe con la presentación del aplicativo que continúa. Adelante, Juan Rodrigo. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, con esta audiencia.
Les voy a mostrar la aplicación monitoreo de la calidad en la post cosecha del café. El objetivo de esta aplicación es monitorear las etapas de la post cosecha del café para producir café de buena calidad. Lo que no es un objetivo de esta aplicación es que no está hecha para producir cafés con procesos diferentes a los tradicionales que se salgan de las 7 prácticas clave para la producción de café de alta calidad. El problema que queremos solucionar con esta aplicación es que los caficultores necesitan una herramienta ágil y confiable que les permita monitorear las etapas de post cosecha con el fin de producir café de buena calidad, asegurar la buena calidad del café. La aplicación está basada en todas las investigaciones de la disciplina de post cosecha y que están resumidas en las 7 prácticas clave para la producción de café de buena calidad. Los elementos necesarios cuando ustedes utilicen esta aplicación son estos que aparecen aquí. Necesitan un teléfono celular inteligente o una tablet. Van a necesitar el recipiente Mediverdes. Van a necesitar la escala de color de frutos de café. Van a necesitar el implemento Fermaestro. Van a necesitar la canastilla del Gravimed o el implemento para hacer el seguimiento con Gravimed secado mecánico. Y van a necesitar una balanza que no solamente se va a utilizar en el Gravimed, sino en otras partes. Vamos a ver cómo se utiliza. Esta es la pantalla inicial de la aplicación, en la cual se puede ver que tiene tres funciones principales: nueva tanda, seguimiento e históricos. ¿Qué sucede con nueva tanda? Nueva tanda es cuando nosotros vamos a empezar, el café llegó al beneficiario y vamos a empezar a hacer el monitoreo de esa tanda. En segunda instancia está la función de seguimiento. Seguimiento son esas tandas que ya van adelante, que empezamos a hacer el monitoreo antes y que ya van en un proceso adelantado y que se le ha ido tomando los datos. Y esto, en histórico se encuentran aquellas tandas que ya fueron procesadas, que ya fueron vendidas, que ya están y que están en la base de datos de la aplicación. Es importante que esta información, si ustedes la comparten con Cenicafé, en algún momento que tengan un daño del celular, la pueden recuperar fácilmente. Dentro ya de la aplicación aparece una división en varias etapas, que son las etapas principales. La primera es recibo, la siguiente es despulpado, la otra es remoción de mucílago y secado. En recibo encontramos dos partes, que son el recibo como tal y la clasificación hidráulica, que es muy importante para la calidad. Posteriormente, en despulpado tenemos el despulpado más la clasificación por tamaño en zaranda. A continuación tenemos remoción de mucílago, que está conformada por dos partes. Una que es la remoción de mucílago como tal, si se hace por fermentación natural o con desmucilaginado mecánico, y la otra es lavado. También en esa parte hay una clasificación hidráulica que se recomienda hacer. Y en secado tenemos lo que es el secado y las prácticas de almacenamiento. Dentro de la aplicación ustedes van a encontrar unas listas de chequeo que se encargan de mantener, de recordarles a ustedes cómo están los equipos, que hay que hacerles mantenimiento, y esas listas de chequeo le sirven a ustedes para como base de información para su mantenimiento de los equipos y la calibración de los equipos como tal. Vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a empezar con este. Monitoreo de los frutos de café cuando llega al beneficiario. Para eso se necesita el recipiente Mediverdes y la escala de colores. En el recipiente Mediverdes lo que tenemos que hacer es tomar una muestra que sea homogénea, ya sea de la tolva o ya sea de las estopas. Se crea una muestra homogénea, se llena el Mediverdes al ras y esos frutos se depositan en un lugar, en una superficie que sea contrastante, y ahí se van separando con ayuda de la escala de colores por estado de madurez. Así las cosas, entonces ya se tiene la información para llenar esta parte que está dividida en el mismo número de colores que tiene la escala de colores. El número uno, por ejemplo, en este caso particular, tiene tres frutos verdes, dos frutos verde pintones. Eso para recordarles a ustedes, los verde pintones son aquellos frutos que tienen apariencia
de pintones, pero que no se disculpan. Sigue pintones, Maduro 1, Maduro 2, sobre Maduro 1, sobre Maduro 2 y seco. Se ponen el número de frutos allí, el programa totaliza los frutos que tiene, se le da clic en analizar y sale un mensaje. Para este caso particular, que se tenía un café de muy buena calidad, le dice, muy bien, su café tiene potencial para obtener buena calidad. No descuide las etapas del proceso. Se aconseja procesar separadamente cada tanda de café desde el inicio hasta el final del proceso, según recomienda la práctica 2. Este es un mensaje muy bueno porque la calidad estaba muy bien. Sin embargo, en otras con otro tipo de calidades, los mensajes son diferentes. Vamos a ver un ejemplo de lo que es el monitoreo en el desculpado. Se utiliza el mismo recipiente Mediverdes. En ese recipiente Mediverdes se deposita una muestra de café que va saliendo de la despulpadora hasta que se llene al ras. Para este caso del ejemplo, fueron 500 gramos de granos de café despulpado. Y ahí lo que hacemos es lo ponemos sobre una superficie contrastante y empezamos a separar. Separamos la cáscara, separamos los frutos sin despulpar, separamos los granos mordidos, los granos trillados, todos los ponemos aparte y los pesamos. E ingresamos esos pesos en estas casillas. Por otro lado, por el lado de atrás de la despulpadora está saliendo la pulpa. Se toma una muestra de pulpa y se revisa si tiene algún grano sano en la pulpa. En este caso, pues cero, debe ser cero para que no tengan pérdidas ustedes. Con esos pesos aquí, se le da clic en análisis el despulpe y lo que le sale para este caso del ejemplo es muy bien, su despulpadora está en buen estado, gracias a ello su proceso de despulpado está funcionando adecuadamente para obtener café de buena calidad. No descuide las etapas posteriores y ya puede continuar. Este mensaje es particular para ese caso del ejemplo. No obstante, pueden suceder otras cosas que le puedan dar indicios a ustedes de que la despulpadora no está funcionando adecuadamente y que hay que revisar algunas cosas. Otro ejemplo, ya este es para el monitoreo de la remoción del mucílago. Este es un caso que trajimos aquí en el cual se hizo la fermentación, se hizo seguimiento con el implemento Fermaestro, ya está listo el café y se lavó en un equipo Ecomil. Entonces, lo que hacemos nosotros es, con el mismo recipiente Mediverdes, tomamos una muestra a la salida del lavador. Tomamos una muestra, en este caso, de este ejemplo, fueron 416 gramos y esos 416 gramos los ponemos sobre una superficie contrastante y empezamos a escoger lo que son los granos con daño mecánico. En este caso, se obtuvieron 5 gramos de granos con daño mecánico. Entonces aquí corremos la aplicación y decimos analizar daños y lo que obtenemos es un mensaje en el cual nos dice que el equipo está trabajando en buenas condiciones, que está por debajo del límite aceptable de daño mecánico. También en secado, un ejemplo que traemos aquí es un caso particular que trabajamos con el Gravimet secado solar. Ahí, en este caso ingresamos 200 gramos en la canastilla y nos dice que el peso al final debe ser entre 105 y 106 gramos. Sin embargo, también podemos hacer seguimiento de la humedad durante el secado. Entonces aquí le damos verificar humedad. Y, por ejemplo, entramos que la muestra tenía 200 gramos al inicio y pesamos en la balanza y nos dio 150 gramos. Verificamos en la aplicación y la aplicación nos dice su tanda de café tiene 37,33% de humedad y que todavía le falta para llegar a la humedad final. Esos son los ejemplos. Entonces, las consideraciones de esta aplicación finales son que la aplicación está pensada para caficultores muy comprometidos con el tema de la calidad. La aplicación es una guía, solamente una guía, y nunca reemplaza el servicio de extensión. No está hecha para producir cafés con procesos diferentes a las siete prácticas claves. Se requiere
Y esta parte es muy importante y está relacionada con el compromiso. Se requiere inversión de esfuerzo y tiempo para el monitoreo y no se pretende crear expectativas que con un café malo usted va a obtener un café de buena calidad. Aquí se puede ver, ustedes pueden descargar las aplicaciones, la anterior y esta y otras que hemos desarrollado en Zenith Café, en el App Store para Apple y en el Google Play para Android. Muchas gracias y quedamos atentos a las preguntas. Bueno, muy bien, muchas gracias, Juan Rodrigo. De nuevo, buenos días para todos. Entonces, tenemos un par de minutos para unas preguntas cortas y respuestas cortas. Yo veo que la mano la tiene levantada el señor Carlos Vera. Por favor, en ese orden de llegada, don Carlos. ¿Puede abrir el micrófono y nos hace la pregunta? Bueno, si no, por ahora voy a avanzar que tengo otra mano acá levantada de Angelino Méndez, por favor. Bueno, tampoco. Entonces veo otra aquí que Carlos Alberto, no alcanzo a ver el apellido, pero voy a darle la oportunidad porque se nos está acabando el tiempo para preguntas. Sí, ya, ahí estás en la cámara, por favor, te escuchamos. Sí, gracias. Pues en principio, un cordial saludo, un agradecimiento. Me parece muy bien las aplicaciones que vienen desarrollando Zenicafé, porque estos son unos espacios y unos entornos de gestión del conocimiento. La entorno, la presión, si más lógico en el de pudiera tener una especie vinculación a esas acciones que aplican las plantas. Hay muchas, hay variadas, ciertas, el nombre científico será el que determine. Otro es, bien, y me imagino aquí que está el doctor Xiao, si pudiera tener un título en el cual de ensayos de análisis de suelos, ¿sí? Lógico, como orientaciones, y más que todo, uno ingresaría también los ecotopos o las ubicaciones. Y otra es que cuando uno esté interactuando, medianamente le llegue un informe al extensionista al cual uno esté vinculado, para que también de pronto él esté un tanto de lo que uno está como llamándole la atención, o sea, que inmediatamente le envíe como el reporte. En cuanto a la siguiente presentación, es si esta tiene como un vínculo en un momento dado a una tabla Excel frente a hacer la trazabilidad de los lotes. Sería eso como la sugerencia y por lo demás pues agradecer todos estos espacios. Muy amable. Bueno, muy bien. A ver, tuvimos un poquito de problemas en las comunicaciones y la verdad se nos está agotando el tiempo, pero a ver, lo primero, yo los invito a que nos dejen las preguntas en el chat y ustedes lo pueden ver acá en el lado izquierdo, perdón, derecho de sus pantallas, porque esas preguntas las vamos a recuperar y luego las vamos a responder entonces todas para ustedes. Y yo lo que le entendí a don Carlos es que hay una serie de sugerencias que él quiere hacer para las aplicaciones. Seguro estamos escuchando pues lo que ustedes nos digan y vamos a tenerlas en cuenta para ver cómo podemos irlas mejorando.